Wolfram Miami, Wolfram Miami, te diste cuenta que ella jangueó conmigo. Menor, menor, que me pague los 1000 lempiras que le presté. Pero yo hablo como hondureño, yo no hablo como ningún payaso de otro país, yo hablo como hondureño. Yo estaba súper relajado y de repente veo que surgen esas cosas. Dice, le querías quitar la vieja. Quieren saber, yo ni me acordaba de ese tipo, así lo digo, yo ni me acordaba. Veníamos tranquilos aquí con los panas hablando y de repente me cae un audio de un amigo que este tipo me tiró ahí en Instagram, dicen. Ajá. Me tienen que desbloquear los dos, primero desbloquéenme para que yo pueda ver lo que ustedes dicen de mí, para que yo pueda escuchar, para que yo pueda mencionarlos, los dos, quiero que me desbloqueen, los dos. A ver si son tan hombres, porque ustedes saben que yo no me le acabo a la fama. Ustedes saben que Fran Miami, ajá, me está mencionando a mí, Fran Miami me está mencionando a mí, diciendo que eres el papá de la baby mía. Papi, te voy a matar, cabrón. Con lo que yo tengo, con la captura que yo tengo, el audio que yo tengo, te voy a matar, cabrón, para que tú veas. Menor. ¿Ah? No te metas conmigo, vos sos un mal agradecido. No. Acordate cuando me pediste dinero prestado, cabrón. Acordate, porque tu compañía no te había pagado, me dijiste. Acordate de eso. ¿Me entendés? La gente me dice que no les pare bola esto que lo otro, pero no me tienen que mencionar. Ya le dije, empecemos primeramente para que me desbloqueen, desbloqueenme primero. Dice, los 1000, de eso yo me acuerdo. Ah, bueno, ahí está mi rey. Tú te acuerdas. Bueno, yo hablo con fundamentos. Yo hablo con pruebas. Así hablo yo. Yo hablo con pruebas. Dice, dijo que el carro que andás vos te lo apartó y dijo que el adelanto y no lo pagaste. Este sí es payaso, ¿va? Este sí es payaso, ¿va? Es payaso. Dice, no le pongan mente a esos manes, dice. Sí, hombre, la verdad que sí, ¿va? Hasta mucho estoy haciendo. Pero ya vamos a soltar todo eso. Ya vamos a soltar todas las pruebas que tengo. Pruebas. Yo siempre hablo con pruebas. Ustedes saben que Kioto está loco. Atención. Ustedes saben que Kioto, a la hora de cuando él está jugando, ajá, se mentaliza en jugar, es loco. Pero cuando quieren venir a hablar de él y cuando lo quieren venir a mencionar en cosas que no, eso no va conmigo. Eso no va conmigo. Dijo que el carro vale más que tu carrera. Está bien, lo felicito. Yo, gracias a Dios, no me estoy muriendo de hambre. Yo, gracias a Dios, no estoy en la calle como su artista que lo tenía. No le debo nada a nadie, gracias a Dios. Dios me bendice. No puedes prender esto de las redes sociales, no lo puedes prender. El que prende las redes sociales aquí en Honduras soy yo, mi rey. Soy yo el que prendo las redes sociales aquí en Honduras. Vos no. Dice, Kioto, no le pongas mente. Ellos están apagados y quieren atención. Vaya. El público lo está diciendo. Ah, yo no necesito ser cantante, mi rey. Yo no necesito ser cantante. Cada quien es cantante. Cada quien es futbolista. Cada quien está en su línea. Cada quien. Ajá. Están apagados. Cada quien está en su área. Lo mío es futbolista profesional. Llevo muchos años jugando. Gracias a Dios. Con altos. Bajo, con alto, me ha ido bien hasta el momento, mi rey. No le pongan mente, dice. No le estamos poniendo mente, simplemente estamos haciendo un comentario. Estamos haciendo una aclaración, nada más, como dice mi manager aquí atrás. Estamos haciendo una aclaración, nada más, ¿me entiendes? Dice, él dijo de que era...
dice que él es el papá de mi baby, dice. Preguntarle a la panameña que se lava, cabrón. Preguntarle. Ya te la voy a soltar. Ya voy a soltar el audio que tengo. Ya voy a soltar la captura que tengo de la panameña, papi. De la panameña que te diste cuenta. Vos, Fran Miami, te diste cuenta que ella jangueó conmigo. Te diste cuenta. ¡Ey! Ahí está la colocha, está la colocha. Fran Miami, te diste cuenta, cabrón, que la panameña de la cual estabas enculado jangueó conmigo, cabrón. ¿Cómo? Y por eso te enojaste, me dejaste de hablar. Me bloqueaste de Instagram, vos y tu artista. Me bloquearon de Instagram. Y yo dije, wow, ¿qué pasó? Me bloquearon de Instagram, pero yo no les he hecho nada. Y ahora me estás mencionando. Ah, me estás mencionando a mí. ¿Me entendés? Esto es así. Yo te bajé a tu baby a ti. Yo, Romel Kioto, te la bajó. ¿Ah? Celando una mujer que no es tuya, hermano. Celando una mujer que... que no es ni tu mujer, que no es ni tu esposa, que no es ni tu novia. La estaba celando de mí. Tengo la captura, ya la voy a soltar. Ya la voy a soltar. Mi gente, Kioto dice que tiene capturas comprometedoras y que las va a soltar. Yo estoy en el fútbol, Vos tenés que janguear con artistas. Tu línea son los artistas. No vengas a tirarle a un futbolista. No vengas a tirarle a un futbolista. Tengo casi 600 personas conectadas. Y solo tengo 161 mil seguidores. Vos tenés casi 300 mil seguidores, creo. Y solo se te conectaron 100 y algo de personas. Estás burlado, chabón. Este Kioto es loco. Hay niveles. Dijiste que yo hablo de las mujeres. ¿Dónde me has visto a mí hablando de las mujeres, compa? Si yo hablara de las mujeres, ninguna mujer quisiera estar conmigo, papi. Ninguna. Apagado que estás. Apagado. Si yo hablara mal de las mujeres, o hablar, no te lo voy a enseñar. Yo no te voy a enseñar mi arsenal. Yo estoy tranquilo. Aquí ando con los muñequines, los muñecos. Los muñecos ya están.